Este es el canal exclusivo dedicado a la época Tudor. Bienvenidos. Hoy les traigo la biografía de Lady Elizabeth Seymour. Ella fue dama de la corte de la reina consorte Ana Bolena, más conocida por ser también hermana de la sucesora de dicha reina, Jane Seymour. Elizabeth se casó en tres ocasiones y tuvo como uno de sus esposos al hijo de Thomas Cromwell, entonces el principal asesor del rey Enrique VIII. Con este video, continúo la serie dedicada a algunas de las damas que sirvieron a la reina Ana Bolena. Hemos escuchado mucho sobre Jane Seymour y su vida como reina consorte de Enrique VIII. Hemos aprendido que ella fue la única de sus esposas que le dio un heredero varón. También hemos aprendido sobre sus hermanos escaladores sociales, Edward y Thomas. Pero pocos saben que Jane tenía una hermana llamada Elizabeth, que también era muy conocida en la corte. Dependiendo de dónde obtenga su información, Elizabeth Seymour era 10 años menor que su hermana mayor, Jane. Era la hija mayor de sus padres, John y Marjorie Wentworth, o muy posiblemente en algún punto intermedio. Independientemente, tanto ella como Jane sirvieron juntas en la casa de Ana Bolena. Cuando Jane Seymour se convirtió en reina de Inglaterra, parece poco probable que fuera servida por su hermana, posiblemente debido a la fidelidad del primer esposo de la misma hacia la familia Bolena. Aunque algunos autores afirman que Elizabeth atendió a su hermana cuando ésta quedó embarazada del rey. Se sabe que Elizabeth sirvió tanto a Ana de Cleves como a Catalina Howard. En total, podemos decir que Elizabeth Seymour sirvió a cuatro de las seis reinas consortes de Enrique VIII. Elizabeth Seymour desciende, por parte paterna, de Sir Richard Seymour, que llegó a Inglaterra con Guillermo el Conquistador, y por parte materna, del rey Eduardo III, a través del duque de Clarence y Hotspur. Se desconoce la fecha de nacimiento de Elizabeth, pero se estima que fue entre 1511 y 1518. Ella fue el noveno vástago del matrimonio de Sir John Seymour de Wolf Hall, Wiltshire, y Marjorie Wentworth. Sir John Seymour había sido comandante durante la represión de la insurrección de los rebeldes de Cornualles en 1497 y durante las guerras francesas. Nombrado caballero banneret por el rey Enrique VIII en 1513. Sheriff de Dorset, Somerset y Wiltshire. De los 10 hijos nacidos en Wolf Hall, sobrevivieron 6, 3 varones, Edward, Henry y Thomas, y 3 hijas, Jane, Elizabeth y Dorotea. Edward, Thomas, Jane y Elizabeth fueron cortesanos. Edward y Thomas fueron ejecutados durante el reinado de Eduardo VI años después. Mientras que Henry Seymour, que no compartía la ambición de sus hermanos, escapó de sufrir el mismo destino. Al igual que sus hermanas, Elizabeth probablemente recibió una educación convencional del siglo XVI en Wolf Hall. Ella habría aprendido costura, administración de bienes y tal vez habría recibido lecciones de música y baile. También habría aprendido a leer y escribir. Sobreviven varias de sus cartas a Thomas Cromwell y al propio rey. La familia Seymour era indudablemente ambiciosa y Elizabeth, como sus hermanos, residió en la corte después de haber completado su educación. Ella se casó con su primer marido, Sir Anthony Uttrell, en enero de 1531. Sir Anthony era un soldado y administrador de Yorkshire. No está claro por qué Elizabeth se casó antes de que realizara el matrimonio de su hermana mayor, Jane. Por lo general, las hijas se casaban de mayor a menor, aunque esto podía ignorarse según las circunstancias familiares. Al igual que su padre, el esposo de Elizabeth había acompañado a Enrique VIII a Francia en 1513. Posteriormente, se desempeñó como capitán de Berwick y capitán y gobernador de Jersey. Se ha especulado que debió su nombramiento para el cargo de gobernador de Jersey al patrocinio de la familia Bolena. Dado que las mujeres del siglo XVI podían casarse, como mínimo, a la edad de 12 años, en realidad, Elizabeth podría haber nacido a más tardar en enero de 1519. Sin embargo, un matrimonio tan temprano habría sido extraordinario, ya que los Seymour eran una familia de la aristocracia respetada, pero no eran de la nobleza.
Los historiadores han notado que las mujeres aristócratas de la época Tudor tendían a casarse a la edad de 20 años. Es posible que Elizabeth sirviera junto a su hermana Jane en la casa de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, quien se convirtió en reina en 1533. Por lo general, las doncellas de la reina estarían entre mediados y finales de la adolescencia, aunque la propia Jane Seymour tendría una edad inusualmente alta. Jane tenía alrededor de 24 años cuando fue designada para la casa de Ana. El hecho de que Elizabeth se haya casado con Sir Anthony Aldred en 1531 y haya servido a la reina dos o tres años después indicaría que probablemente nació no más tarde que el año de 1515. En enero de 1531, Enrique VIII concedió a la pareja los señoríos de Leppington y Kesby en Yorkshire, anteriormente en manos del cardenal Thomas Wolsey. Elizabeth estaba bien situada en la corte, al servicio de Ana Bolena, para apoyar los intereses de su marido. Ellos tuvieron un hijo, llamado Henry, nacido cerca de 1533, y una hija nacida después de la muerte de Sir Anthony en el otoño o el invierno de 1534. A esta niña la llamaron Marjorie. Fue en agosto de 1532 cuando Sir Anthony Aldred fue nombrado capitán y gobernador de Jersey y, como ya he dicho, recibió tal cargo casi seguro gracias al patrocinio de los Bolena. Se sabe que Anthony sirvió en persona en dicha región y permaneció en el cargo hasta su muerte. El sábado 31 de mayo de 1533, Elizabeth, llamada ahora Lady Aldred, fue una de las damas asistentes a caballo que acompañaron a la reina Ana Bolena en una procesión desde la Torre de Londres hasta Westminster Hall. Sir Anthony Aldred murió el 6 de octubre de 1534 en Jersey y fue enterrado en la capilla de San Jorge, en el castillo de Montorgueil. Después de la muerte de su esposo, la joven viuda de unos 20 años regresó a Inglaterra para servir a su señora y prima, la reina. No está claro qué pasó con sus hijos, Henry y Marjorie, después de la muerte de Sir Anthony. Después de la muerte de su padre y el nacimiento de su hermana, Marjorie, Henry permaneció en la isla por un tiempo, al cuidado de Helie de Carteret, alguacil de Jersey. Más tarde, Henry pasó a servir a la reina Isabel I como miembro del Parlamento. También fue armador y constructor. No hay más información sobre su hermana Marjorie. La suerte de la familia Seymour cambió para siempre cuando Enrique VIII comenzó a cortejar a la hermana de Elizabeth, Jane, primero como su amante y luego como su futura esposa. El hecho de que Ana Bolena no produjera un heredero la colocó en una posición fatalmente débil en la primavera de 1536 y el inquieto rey accedió a su arresto, encarcelamiento y ejecución por dudosos cargos de adulterio, incesto y traición que surgieron, en parte, de su inseguridad y el comportamiento imprudente de la reina en abril de ese año. Los historiadores han debatido ampliamente hasta qué punto Jane Seymour estuvo involucrada en la destrucción de Ana, pero independientemente de las circunstancias en las que Jane se convirtió en reina, está claro que la familia Seymour disfrutó de una nueva influencia y estatus como parientes de la nueva reina. Su hermano Edward fue nombrado vizconde de Beauchamp y capitán gobernador de Jersey, un puesto que había ocupado anteriormente su cuñado Anthony Aldred, y recibió numerosos feudos en Wiltshire, mientras que Thomas Seymour fue nombrado caballero de la Cámara Privada. Elizabeth, sin embargo, permaneció viuda viviendo con medios reducidos, y en marzo de 1537, ella escribió a Thomas Cromwell solicitando una concesión de los bienes de una abadía disuelta. Se ha conjeturado que ella se abstuvo de buscar la ayuda de su hermana Jane debido a la falta de influencia de esta última con Enrique VIII, mientras que otros han especulado que las conexiones de los Uhtred con la familia Bolena impidieron que Elizabeth fuera nombrada inmediatamente para la casa de Jane. Es cierto que cuando Enrique VIII trató de divorciarse de su primera esposa, Catalina de Aragón, y casarse con Ana Bolena, Jane, que anteriormente había servido en la casa de Catalina, permaneció leal a ella y a su hija María.
mientras que Elizabeth y su primer marido, Sir Anthony Uttred, habían apoyado a Ana Bolena y se habían beneficiado de su ascenso. Por lo tanto, no nos sorprende que Elizabeth no se incluyera en la casa de la nueva reina. No hay evidencia de que Elizabeth se beneficiara directamente del estatus real de su hermana antes de que la noticia de un embarazo real se hiciera pública en 1537. El inminente nacimiento de un heredero al trono aumentaría drásticamente su valor como posible novia. El 18 de marzo de 1537, entonces una joven viuda de escasos recursos que residía en York, Elizabeth le había escrito a Thomas Cromwell, entonces barón de Cromwell, quien previamente se había ofrecido a ayudarla si alguna vez lo necesitaba. Mi especial buen señor. Después de la más calurosa recomendación, te ruego que seas tan bueno conmigo, ya que a través de ti podría ser ayudada a obtener la gracia del rey para ser propietaria de una de estas abadías, si tienen la fortuna de ir, cuyos nombres envío adjunto a su señoría. Y en cuanto al pago de la misma, confío dar de alta también y seguramente a cualquier personaje vivo. Mi señor, en la medida en que mi esposo, cuya alma Dios perdone, dedicó siempre a su señoría tanto su corazón como su servicio, luego bajo la gracia del rey, por lo tanto, me atrevo a escribirle y demandarlo por su buena ayuda y promoción en esto. Además de eso, pongo mi única confianza en su señoría para la buena expedición de la presente, y no tengo la intención de demandar a nadie más que a su señoría. Además, en mi última estancia en la corte le rogué a vuestra señoría que tuviera la osadía de ser pretendiente mío, momento en el cual vuestra señoría me dio una muy buena respuesta, orándote para que continúes siendo mi buen señor. Yo estaba, en los días del maestro Uttred, en una pobre casa mía, y desde entonces me he visto obligada a ser un transeúnte, porque mi vida no es capaz de dar la bienvenida a mis amigos, que por el bien de mi marido y el mío propio, en algún momento vendrían a verme. Por tanto, si a vuestra señoría le place ahora ayudarme, para que yo pueda tener algún soporte, en mi propia casa, siendo ahora una mujer pobre sola, estaba más obligada a usted que cualquier persona viviente podría estar. Y más con un poco de ayuda ahora, que si me aconsejases que me fije a cosa de 1,000 marcos al año. Y por los mismos esfuerzos, deseo de todo corazón a su buen señor, deseándole además que le dé crédito al maestro Darcy con respecto a las causas que le proponga. Y así Jesús Todopoderoso guarde siempre vuestro buen señorío. Firmo esta carta en York, el día 18 de marzo, por su fiel servidora, Elizabeth Uttred. En esta carta de Elizabeth a Thomas Cromwell, ella menciona su osadía al pedir ser su pretendiente. Esto me impactó mucho, porque no lo sabía hasta que encontré esta carta. Me encantaría saber qué consejos le dio Cromwell, por los cuales ella estaba agradecida. Leer esta carta es irónico cuando descubrimos que Elizabeth se casó finalmente con Gregory Cromwell, cuando anteriormente ella deseaba casarse con el padre de este último. Al ser la hermana de la reina consorte de Inglaterra, Elizabeth estaba bien relacionada y era una gran perspectiva como esposa. Cromwell, probablemente alentado por Edward Seymour, le propuso a Elizabeth en cambio que se casara con su único hijo y heredero, Gregory. Y en junio, parece que la oferta de Cromwell había sido aceptada. Se dice que Sir Arthur Darcy también estaba interesado en casarse con Elizabeth, pero cuando parecía que se había acordado la unión de Cromwell, Darcy le envió una nota a Elizabeth que decía: me hubiera encantado tenerte a ti también, pero seguro que es, como dije, que algún señor del sur te hará olvidar el norte. El 3 de agosto de 1537, Elizabeth se casó con Gregory Cromwell, el hijo de Thomas Cromwell, en Mortlake. Antes de la boda, la novia residía en el castillo de Leeds, propiedad de Cromwell en Kent, donde fue mantenida a expensas del mismo ministro. Derek Wilson señaló que el matrimonio entre Elizabeth Seymour y Gregory Cromwell significó que Thomas se relacionara por matrimonio con el rey, un evento que bien vale la pena registrar para la posteridad mediante un retrato de su nuera.
Y en efecto, un retrato pintado por Hans Holbein, que se ha fechado entre 1535 y 1540, cuyas versiones se encuentran en el Museo de Arte de Toledo, la Galería Nacional de Retratos, y el Castillo de Hever, puede representar a Elizabeth Cromwell en el momento de su matrimonio. La modelo tiene 21 años y está lujosamente vestida con un costoso traje negro. Tradicionalmente, se pensaba que el retrato era una imagen de la quinta esposa de Enrique VIII, Catalina Howard, pero varios historiadores han señalado que no hay evidencia de su identificación como de dicha reina. Ciertamente, la familia Cromwell conservó una copia del retrato. Hubiera sido extraño para ellos el haber poseído una imagen de la mujer cuyo matrimonio con el rey estuvo asociado con la ejecución de Thomas Cromwell. Otras candidatas alternativas para modelo del retrato incluyen a Frances Grey, duquesa de Suffolk, y Margaret Douglas, condesa de Lennox. Si el retrato es, de hecho, una representación de Elizabeth Cromwell, entonces el mismo probablemente fue pintado en el momento de su matrimonio o poco después. Edward Seymour, entonces vizconde de Beauchamp, escribió a Thomas Cromwell el 2 de septiembre de 1537 y parece que tenían una relación cercana. La primavera siguiente, siendo el año de 1538, Gregory y Elizabeth residían en Lewes, en Sussex. Gregory le escribió a su padre para decirle cuán contenta estaba su esposa con el lugar, diciéndole que le es tan cómodo que se considera bien establecida. La pareja pasó a tener 5 hijos juntos. Como había deseado Edward Seymour, su primer hijo fue un varón, Henry, nacido en 1538. Luego otro hijo, Edward, nacido en 1539. Su tercer hijo fue otro varón, Thomas, nacido en 1540. Y luego dos hijas, Catherine, nacida en 1541, y Frances, nacida en 1544. Se podría suponer que el primer hijo, Henry, recibió su nombre en honor al rey, y que tanto Edward como Thomas recibieron el nombre en honor a los hermanos de Elizabeth. Sin embargo, Edward también podría haber sido nombrado por su sobrino, el príncipe Eduardo, y Thomas en honor a su suegro, Thomas Cromwell. Dado que su hija Catherine nació en 1541, durante el reinado de Catalina Howard, puedo asumir que fue nombrada así por la reina. Frances, por otro lado, no puedo encontrar una conexión con ninguna persona en sus familias. El 12 de noviembre de 1537, 3 meses después de su boda, Elizabeth y Gregory participaron en el cortejo fúnebre de la reina. La muerte de Jane Seymour el 24 de octubre, después de haber dado a luz al anhelado hijo del rey, naturalmente fue un duro golpe para la familia Seymour. Resultó ser un revés para la influencia de Edward Seymour. Este último fue descrito al año siguiente como joven y sabio, pero de poco poder. La muerte de la reina también tendría consecuencias desastrosas para Thomas Cromwell un par de años después. En enero de 1539, después de que Thomas Cromwell fuera nombrado alguacil del castillo de Leeds, Gregory, Elizabeth y, hasta donde yo sé, sus hijos, se mudaron a dicho castillo. Gregory Cromwell parece haber sido devoto de su esposa e hijos. En diciembre de 1539, mientras esperaba en Calais para dar la bienvenida a la nueva novia del rey Enrique, Ana de Cleves, Gregory escribió a su esposa, que estaba en el castillo de Leeds. A mi querida compañera de cama, en el castillo de Leeds en Kent, estoy, gracias a Dios, en buena salud, confiando en breve recibir de ti nuevas semejantes, tanto de ti como de mis hijitos, de cuyo aumento y cercanía ten por seguro que estoy no poco deseoso de ser anunciado. Y así, no teniendo otras noticias que escribir, os deseo de todo corazón que estén bien. Firmado en Calais, el 9 de diciembre. Tu amado compañero de cama, Gregory Cromwell. En enero de 1540, Elizabeth fue nombrada miembro de la casa de la nueva reina, Ana de Cleves. Thomas Cromwell fue nombrado conde de Essex el 17 de abril, y su hijo,
Gregory, asumió el título de cortesía de Lord Cromwell. En mayo, Lady Cromwell vio a su esposo competir en las justas del 1 de mayo en el Palacio de Westminster y luego festejaron con la reina y sus damas. Sin embargo, Ana de Cleves no permanecería como reina por mucho tiempo, ya que el voluble Enrique VIII quiso divorciarse de ella. Thomas Cromwell estaba en el apogeo de su ascendencia, sin embargo, sus enemigos políticos estaban ganando terreno y su tiempo en el poder pronto llegaría a su fin. Fue arrestado en una reunión del Consejo a las 3 de la tarde del 10 de junio de 1540, acusado de traición y herejía, llevado a la torre y sus bienes incautados. Cromwell fue condenado sin juicio, y su sentencia fue posteriormente confirmada por un acto de prevaricación. No hay registros sobrevivientes del paradero de Gregory y Elizabeth en este momento. Thomas Cromwell escribió una carta desesperada desde la torre al rey para alegar su inocencia y le pidió que fuera misericordioso con su hijo y con el resto de su familia. Elizabeth también escribió al rey para asegurarle su lealtad y la de su marido. Después del deber obligado de mi más humilde sumisión a vuestra excelente majestad, considerando que a la misma le ha placido, de vuestra mera misericordia e infinita bondad, a pesar de las atroces transgresiones y las más graves ofensas de mi suegro, sin embargo, con tanta gracia extender su benigna piedad hacia mi pobre esposo y hacia mí, ya que la extrema indigencia y pobreza con la que nos han oprimido las más detestables ofensas de mi suegro, es por lo tanto muy ayudada y aliviada, como lo he estado deseando desde hace mucho tiempo en este momento, tanto para dar las más humildes gracias, como también para desear la continuación de las mismas por la benignísima bondad de vuestra alteza. Así pues, considerando los asuntos más elevados y de mayor peso de vuestra alteza en este momento, el temor de molestar a vuestra alteza me ha disuadido de demandar a vuestra ilustrísima de otra manera, que solo por estas mis humildísimas cartas, hasta que dichos asuntos de vuestra ilustrísima sean resueltos, en parte pasado, suplicando humildemente a vuestra majestad, mientras tanto, misericordiosamente acepte este mi más obediente pedido y extienda su acostumbrada piedad y graciosa bondad hacia mi dicho pobre esposo y hacia mí, que nunca ha ofendido, ni Dios mediante, nunca ofenderá a vuestra majestad, pero oren continuamente para que la propiedad próspera del mismo por largo tiempo permanezca y continúe. Esta carta sin fecha se encuentra a finales de julio de 1540 en Letters and Papers of the Reign of Henry VIII. Probablemente fue escrita mientras Thomas Cromwell estaba encarcelado en la torre, ya que Elizabeth se refiere a su suegro y no a su difunto suegro. Además, era costumbre en esa época escribir que Dios perdonara su alma o algo similar al referirse a alguien que había muerto recientemente, lo cual ella no hizo. Es casi seguro que la carta fue escrita siguiendo el consejo de su hermano, Edward. Thomas Cromwell fue decapitado en Tower Hill el 28 de julio de 1540, el mismo día del matrimonio del rey con Catalina Howard. Fue enterrado en una tumba sin nombre en la capilla de San Pedro ad Vincula en la torre. Se desconoce si Gregory y su familia estuvieron presentes en su ejecución o en su entierro. Gregory y Elizabeth no estaban implicados, aunque pasarían casi 6 meses antes de que se resolviera su situación desesperada. Ellos habían sido dependientes de Thomas Cromwell, sin hogar y con pocos ingresos propios, y habrían tenido que depender de la generosidad de familiares y amigos. El rey se inclinaba a ser generoso, y Elizabeth fue incluida en la casa de la nueva reina Catalina Howard, como una de sus damas asistentes. El 18 de diciembre de 1540, menos de 5 meses después de la ejecución de su padre, Gregory Cromwell fue nombrado barón de Cromwell mediante patente y convocado al Parlamento como par del reino. Este título fue una nueva creación en lugar de una restauración de la baronía perdida de su padre. En febrero siguiente, Gregory recibió una concesión real de tierras que habían sido propiedad de su difunto padre. Después de la muerte de Enrique VIII en 1547, los Seymour disfrutaron de un éxito sin precedentes en la corte.
Edward Seymour fue nombrado Lord Protector del Reino y Duque de Somerset, mientras que Thomas fue nombrado Barón Seymour de Siudeley, y se casó rápidamente con la viuda del rey, Catalina Parr. Gregory Cromwell y el hermano de Elizabeth, Henry, fueron investidos como caballeros del baño en la coronación de Eduardo VI. Pero a partir de 1549, la fortuna de la familia Seymour cambió de forma dramática. En febrero de ese año, el hermano de Elizabeth, Thomas Seymour, se encontró en un montón de problemas cuando el consejo lo acusó oficialmente de 33 cargos de traición. Thomas fue declarado culpable de traición y ejecutado el 20 de marzo de 1549. El 4 de julio de 1551, Gregory Cromwell murió repentinamente de la enfermedad del sudor en su casa de Long Abbey. Elizabeth también se enfermó al mismo tiempo, pero sobrevivió a su enfermedad. Gregory Cromwell fue enterrado 3 días después de su muerte en la capilla de Lowndes. En Londres, Henry Machen registró los hechos en su diario. Y murió mi Lord Cromwell en Leicestershire y fue enterrado con un estandarte de armas, un escudo, un casco, una espada, una diana y un heraldo. Gregory Cromwell yace enterrado bajo un magnífico monumento en la capilla de Lowndes. Las iniciales EIC se pueden ver en el intrincado entablamento debajo del frontón. Otro hermano de Elizabeth, Edward Seymour, duque de Somerset, quien siempre había sido una fuente constante de apoyo para ella, también fue al bloque del verdugo el 22 de enero de 1552, mientras que su esposa permaneció en la torre. Dado que Edward había sido declarado culpable del cargo menor de felonía y no de traición, sus tierras y dignidades no se vieron afectadas por ello. Sin embargo, se aprobó una ley del Parlamento el 12 de abril de 1552, declarándolos confiscados y confirmando su proceso judicial. En mayo, sus 4 hijas menores fueron puestas al cuidado de Elizabeth. Se le concedieron 100 marcos para la provisión y educación de cada una de sus sobrinas por año, así como el arrendamiento de la casa de Long Abbey de su hijo menor a modo de incentivo. Sin embargo, en octubre, el arreglo estaba sometiendo a la viuda a una tensión monetaria considerable. El 25 de octubre de 1552, Elizabeth escribió a su amigo, Sir William Cecil, del Consejo Privado, solicitando que la relevaran del cuidado de sus molestas sobrinas, quienes no seguían su consejo. En la buena parte que tenía mi buena intención, ni de acuerdo con mi expectativa en ellas. Toda la familia de su esposo había muerto, su propia familia sobreviviente no vivía cerca y ella ya no contaba con el apoyo de su esposo ni de su hermano, Edward. Elizabeth le recordó a William Cecil que no tenía parientes cercanos que pudieran darle consejos. Sin embargo, sus súplicas cayeron en oídos sordos y sus sobrinas permanecerían con ella hasta que su madre, Anne, duquesa de Somerset, fuera liberada de la torre por María I en agosto del año siguiente. Después de la muerte de su sobrino, Eduardo VI, Elizabeth fue generalmente rechazada en la corte por aquellos que sentían que los días de los Seymour habían terminado. Ella deseaba retirarse a la antigua abadía de Lowndes, de la que se había apropiado Thomas Cromwell durante su supervisión de la disolución de los monasterios, pero sabía que la huida acabaría con cualquier esperanza de restaurar el brillo que había pertenecido a los Seymour no mucho tiempo atrás. Así que ella resistió, y con el tiempo su paciencia fue recompensada. Entre el 10 de marzo y el 24 de abril de 1554, Elizabeth se casó, por tercera ocasión, con Sir John Powlett, más tarde Lord St. John, quien la sobrevivió. John era hijo de William Powlett, marqués de Winchester, y un importante personaje en la corte Tudor. La pareja vivió en Basinghouse, en Hampshire. No hubo hijos de este matrimonio. Los 2 hijos mayores de Elizabeth se casaron con las hijas de John Powlett. Henry Uchtred se casó con la viuda Elizabeth después de 1557 y Henry Cromwell se casó con Mary en algún momento antes de 1560. Los detalles de la vida posterior de Elizabeth Seymour siguen siendo oscuros, sin embargo, ella y su esposo aparecen en los registros de vez en cuando, en asuntos relacionados con su hijo, la minoría de edad de Henry Cromwell,
y demandas para la continuación de las subvenciones reales al comienzo de cada nuevo reinado. Elizabeth Seymour murió el 19 de marzo de 1568, a la edad de 49 o 50 años, y fue enterrada el 5 de abril en la iglesia de Santa María, en Basing, Hampshire. Su viudo, John Powlett, Lord St. John, se casó de nuevo antes del 30 de septiembre de 1568, con Winifred, viuda de Sir Richard Sackville e hija de John Bridges, exalcalde de Londres. John Powlett sucedió a su padre como marqués de Winchester en 1572. Elizabeth Seymour había vivido durante cuatro reinados, el de Enrique VIII, Eduardo VI, María I e Isabel I. Ella es un miembro algo descuidado de la conocida familia Seymour, pero fue bien educada, astuta y disfrutó de una influencia y un estatus considerables, como resultado de las conexiones de su familia y sus alianzas maritales. Como resultado de sus matrimonios con Cromwell y con Powlett, ella fue dos veces baronesa. Elizabeth pudo navegar con éxito la turbulenta corte de la época Tudor, casándose de forma ventajosa en tres ocasiones. Y a pesar de que al menos en dos ocasiones, sus familias política y consanguínea cayeron en desgracia, ella pudo sobrevivir y murió en su casa en relativa comodidad. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre Elizabeth Seymour, dama de la corte de Ana Bolena, hermana de Edward, Thomas y Jane Seymour, y nuera de Thomas Cromwell. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. Háganme saber qué les ha parecido este material. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Y si desean convertirse en miembros del canal, por un precio módico, tendrán acceso a material exclusivo, prioridad en mis respuestas a sus comentarios y peticiones de videos y otras ventajas, las cuales les invito que chequeen en el enlace a las membresías que les comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.